les doy la cordial bienvenida a esta casita, aquí con su amiga Adelita, a todos estos bellos amiguitos que se han estado uniendo a esta casita, pues se los agradezco. Hoy en este videíto pues los invito para que me acompañen, voy a estar decorando mi comedor, miren, ya lo tengo limpiecito para pues decorarlo. Pues como pueden ver, mi comedor pues es muy pequeñito, entonces pues son muy poquitos los detallitos que tengo que poner. No importa que nuestro comedor esté chiquito o que esté muy poquito, aquí lo importante es ponerlo bonito para recibir la primavera. Y pues bueno, chicas y chicos, sin nada más que decir, pues comencemos a decorar. Y pues miren, mis chicas, ya tengo limpia mi mesa, ya quité la decoración que tenía anteriormente. Miren, y así es como se ve, sin decoración. Ahí están ya mis cortinas, que ya las cambié, el balance, y al último también cambié las cortinas, puse unas más transparentes. Como se ve mi comedor, y pues acompáñenme a decorarlo. Aquí les muestro lo que voy a estar utilizando para la decoración de mi comedor. Una cosa que les quería decir es de que toda la decoración que estoy utilizando, pues yo ya la tenía de unos años anteriores. Lo único nuevo que estuve comprando pues fueron estos portavelas en forma de zanahorias y mis conejitos que yo les enseñé en un video anterior, y estos huevitos, este nidito de huevitos. Estas cositas pues fue lo único que yo estuve comprando. Los conejitos pues los compré en la tiendita de la Target, y los candelabros los compré en la Goodwill. Y pues bueno, chicas, entonces ahora sí comencemos a decorar. Aquí, mis chicas, voy a empezar a poner mi caminito de mesa. Miren qué bonito con esas florecitas. Chicas, encima de mi charolita voy a estar poniendo estos bonitos platos y voy a estar colocando esta bonita servilleta que es tejida a mano. Voy a poner también esta jarrita con unos bonitos tulipanes. También estaré colocando esta tablita. Esa la quiero pues para que le dé altura a mis velitas. También voy a estar colocando esos bonitos platitos con sus tacitas. Y voy a estar poniendo los conejitos. Miren qué bonitos. Uno lo voy a poner adentro de la tacita. Y también voy a estar colocando esos huevitos de Pascuas. Chicas, por último voy a estar poniendo este bonito conejito
que yo hice son servilletas. Y miren qué bonito. Ahora, mis chicas, voy a poner unas bonitas flores aquí en esta esquinita. Voy a poner mi velita ahí arriba de mi mueblecito. Miren, estas bonitas flores, qué bonitas. Ya con ellas pues también ya tengo mucho tiempo, pero por si les interesa el dato, las compré en la tiendita del dólar. Y pues este ha sido el resultado final de la decoración de mi comedor para primavera y para Pascuas. Espero haberles aportado alguna ideita y también espero que les haya gustado. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, gracias por haberme acompañado a decorar mi comedor. Y pues nos vemos en un próximo videito. ¡Adiós!